favor. Lo que ha pasado, pero algo ha ido mal, obviamente. OBS funciona diferente hoy que ayer y no redimensiona igual, y de repente los tamaños lo ha cambiado, y de repente no pilla la música, y de repente no pilla el audio. Mira, lo que no me parece normal es que antes de hacer un directo tengas que iniciarlo con de tiempo, ¿no? Pero que tengas que decir, vale, pues me pilló media hora antes o me pilló una hora antes, porque seguramente esto pues se le va a ir el invento. Pero bueno. Y vamos a ver si ya podemos ir un poco al turrón. En teoría, si le doy al play. Vale. Pero ¿qué ha pasado? Es que en las listas de... En las listas de música que tenía libres de derechos de Spotify, pues había canciones que son no libres de derechos. Entonces, con diferentes niveles, ¿no? Por lo visto, YouTube es muchísimo más estricto, pero parece como que tiene los pies más en la tierra, ¿no? En varios vídeos, al luego pasarlo a YouTube, ha dicho que efectivamente hay canciones que tienen derechos, pero que los artistas han dicho que si esas canciones se utilizan de fondo, pues tampoco pasa nada. Con el tema de Twitch es otro rollo, ¿no? Twitch ha detectado mucho menos y las que ha detectado en un sitio, pues tienes que decirle, oye, no, que es que esto es uso justo de ese, o mira, que no era esa canción. Yo la he buscado en las listas que estoy usando y esas canciones no están. Pero bueno, la realidad es que en la lista sí que parece. Así que lo que supongo que ha pasado es que
no le puse el que estuviese en bucle, y entonces cuando termina la lista empieza a coger música random, y de ahí las pilló. Entonces, qué sueño. Es que de hecho la siesta, si llego a saber que la siesta, que después de la siesta luego iba a ser todo tan problemático. Vale, hoy vamos a hacer esto y vamos a ver qué hacemos con el divisor. Porque sí que... Porque no, porque me lo está pensando mejor y no quiero un icono. Aparte, estoy trabajando con el trackpad. A ver si mejora un poco la experiencia. Ay, necesito un café. Bueno, aparte, ¿veías café? No creo que. No creo que se vaya a mover a hacer un café. No pasa nada. Pero no lo creo. Voy a poner un Oli que sueño. De todas maneras, hoy un día como súper complicado. Me tenía que haber quedado durmiendo. Lo que pasa es que sí que me apetece hacer esto y es lo típico que o lo hace o no lo. Que o lo haces o no lo haces. Entonces, vamos a ir al turrón. A ver, han sido como días más de despedida en el trabajo y hemos tenido también un poco de ajetreo y estoy cansado, pero me he traído la gafa a la primera, que eso es un plus. Entonces voy a arrancar Tempo, si quiere. Ahí está. Hoy no está costando todo. Venga. Entonces, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer la cubierta lo primero, que luego me da una pereza infinita. Entonces, si la dejo hecha ahora en un momentillo. Vale. Entonces, dime que esto sí que funciona igual. Ahí está. Bueno, por ahora el trapa tampoco me está. Está haciendo mal. 9. Y le voy a dar a exportar y me lo dejo ya hecho. Sí, he elegido una lista muy navideña. Yo creo que aquí no se ve nada, nada así súper. No es que me esté molando, que yo soy como muy antinavidad. Pero bueno. Oh. Esto lo vamos a abrir en una pestaña nueva. Y este lo vamos a abrir aquí. Bueno, soy muy antinavidad. Y me he hecho aquí. El avatar del Papá Noel con el parche, ¿no? Entonces, yo creo que ya no lo necesito, pero lo voy a seleccionar un momentico sin que se vea. Un segundo. Ya, no me está gustando lo de la Navidad. Se me está haciendo un poquito. Uy, qué frío está esto, por Dios. Pensé que iba a ser súper buena idea. Vale. Un
lo bueno que tiene el trackpad es que puedo hacer así con los deditos, tiki 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 tiki, y cambiar el zoom. Entonces sí que vamos a poner pues no puedo hacerlo en todo. Hoy voy a bostezar mucho. Si es que yo creo que está más dormido que vivo. Le voy a cambiar los nombres que me está dando un poco de... Un poco de Roger, ¿no? Y lo voy a ordenar una mijitilla. Que es que esto da un poco de penita, como si me hubiese criado en una cueva de ladrones. Entonces, este es home. Y este va a ser post. Entonces vamos a enganchar los tres del post. Lo vamos a poner aquí arriba. Y así vamos un poco. Poner ahí, nadie lo va a saber nunca. Y mira qué ordenaico ahí, tiquití. Entonces vamos a hacer la cita. Voy a poner un perdón. Voy a poner un texto un poco más abajo para hacer corte y también para ir. Esto está a 24, ¿no? Pues este tiene que estar a... Perdón, este tiene que estar a 24 también, porque está el chiquitico. Vale, si ya le di al sí, se debería colocar ahí. Está. Pues 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Bueno, 23. Pues que sean 24. Y 3 con 9, 24. ¿Quién nota la diferencia? Y aquí vamos a pillar este mismo. Y lo vamos a bajar. Ya. No. Cuando te tranquilizas un poco, las criaturas se tranquilizan también un poquito. Lo mismo. Y aquí vamos a hacer igual, vamos a enganchar este y lo vamos a bajar ahí. Trágico de todo. Y aquí este está a 32. ¿Y este no debería ser 32 también? 24, qué raro. ¿Esto está en 24 cada uno? Oh, venga. Vale. Me olvido. Porque vamos a hacer una cosa muy parecida. Vamos a hacer una cosa muy parecida a esto. Tengo alguna cita en algún sitio. O sea, es que esto... Claro, es que tengo... A ver, es que una cosa es una cita y otra cosa es un texto destacado. Vale, es que una cosa es una cita, que normalmente no voy a tener tantas.
sino un texto que quiero resaltar. Cita y texto. Y texto resaltado. Esto ya sí que tiene más sentido. Es que quizá esta nota era el texto resaltado. Aunque lo voy a dejar porque aquí es verdad que tengo una anotación. Entonces, el texto resaltado sí que lo uso. Virgen Santa, qué sueño. La nota creo que no... O sea, citas creo que no tengo ninguna. No soy muy de citar, pero a lo mejor no la uso porque no las tengo. O a lo mejor... Sí, a lo mejor no la uso porque no las tengo. Así que vamos a crearla porque al final aquí hemos venido a jugar. Entonces... Vamos a hacer una cita. Vamos a buscar una cita. Lo he escrito mal, pero... Pero ya me busca... Ay, mira, estas son... Ya son súper chungas todas. Se ha muerto hace poco, ¿no? A ver. No sé quién es este tipo. Tampoco es que sean tan mal, ¿no? Me voy a quedar con esta que suena como muy random y muy te odio. Entonces, vamos a copiar el textito. Lo que pasa es que para poner este tipo de citas va a pasar lo mismo que con las imágenes pequeñas. Que voy a necesitar... Esas partes me gustan menos porque como en social lo bonito que es el Markdown, ¿no? Tú escribes las cosas en Markdown ahí. ¡Ay! Puedes escribir lo que sea. Es como... Como el BIM de los escritores o algo así, ¿no? Yo no he dicho eso. Vale. Tiramos esto, quitamos las comillas. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con esta imagen. Esto es un poco callejero, pero esto va a ocupar 3 y va a estar centrado como centrado. ¿Cómo se ve lo centrado que va a estar esto? No tiene. A ver qué veo otra vez esto, como lo había puesto. El diseño, como lo había puesto. Tú no. Tú.
estoy empezando en grande y no tengo, o sea, en mediano y no tengo muy claro por qué. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar en pequeño. Te hemos dicho que 16 con 1,7. Pues este va a ser. Está 16 con 1,7 ya. Estupendo. ¿En serio? ¿Y esto también está 16? ¿No estaba 18? Vale. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a utilizar el icono que lo teníamos sueltico por aquí en algún sitio, ¿no? Ojo, yo juraría. Ah, que los iconos los dejé ya hechos en su rollo. Ahí lo tenemos. Pues ya está. Vale. Pues yo creo que la cita y el texto resaltado van a ser igual. Van a ser iguales. Lo que pasa es que uno va a estar más allá que para acá. Entonces está a, lo vamos a poner a 32. Y nos vamos a hacer un recuadrito. Porque esto sí que quería. A ver, yo no puedo. Mira, la música navideña, lo siento. Me está taladrando la Navidad. Aquí le vamos a poner. Y ahora queremos más 24. No, ahora no estaba mal, ¿no? Venga. Vale. Eso puede ser una nota sin problema. Quiero resaltar un poco un texto. Si este texto lo quisiese resaltar mucho,
esto tiene contraste, porque me parece que un negro tan... Creo que un negro tan así, esto es FF. Perdón. 21, 21, 21. Y el color es FFCC00. Lo pasa todo. Y ya está. Bueno, triste, tampoco hay una diferencia del copetín, ¿eh? Pero vamos. Esto lo que pasa es que puede ser mucho. Claro, puede ser mucho comparado con los que tengo aquí, donde en uno tenía... Que lo que pasa es que es muy poco. No. Bueno, voy a... No, en azul no. Vamos a probar este y vamos a ponerlo al 50% y ahí... Vale, voy a intentar utilizar este recurso también aquí. Vamos a ver si sale. Vale, 24x24. Y como es una cita, lo vamos a poner así. Y ahora aquí nos vamos a traer el icono. Esto no es para nada lo que había pensado, pero joder, pues sí. Pues ¿por qué no, no? Vale, ¿me estás diciendo que este icono no es de 24x24? Sí. Entonces, ¿quién no es de 24x24? ¡25x25! ¡Te odio! Venga. A lo mejor esto... Parece un 66, ¿eh? También te lo digo. Bueno, a veces tienes que jugar con lo que hay, a ver si te cuadra o no te cuadra. Y esto lo vamos a poner a 14. Y le vamos a poner uno. Bueno, este podría ser más largo en móvil, ¿eh? Y le vamos a poner en live. Y le vamos a poner una línea de estas más larga. Y aquí le vamos a poner el nombre de la criatura, que la tenemos por aquí. Yo lo voy a... Bueno, lo pongo con espacio. Si será por espacio, hombre...
por un espacio. Y todo esto va a ir a la derecha. Y ahora este sí que lo voy a marcar ahí. Perdón. Este sí que lo voy a marcar ahí. Y le voy a sumar los 24. Porque si quitamos este cuadrado, que no se ve nada bien. Voy a quitar esto un segundito para poder. Si ahora esto lo hago más grande. ¿Pero más grande cuánto? Este tiene que estar alineado a la izquierda. Y tú. Y esta criatura tiene que estar alineado arriba. Y este tiene que estar por encima. Esto queda un poco. A ver, es que aquí está pasando lo mismo que con este elemento, ¿no? Aquí en el esquema queda muy fetén, pero hay cosas que quedan. ¡Ay, Cotin Carlos, no te había visto! Cotin Satanic, perdón, que me había ofuscado. Cotin Satanic, venga. Me he perdido lo mejor. Es que hoy está siendo un día complicado. Hoy está siendo un día complicado. Venga. Mira, este me gusta. Pues se gusta. Tema satánico. Venga. Ah, vale. No me importaría poner tres comillas, ¿eh? Es que es verdad, es que a mí este juego, este set de iconos me gusta un montón, el rollo en este. Pero tiene sus cosillas, ¿no? En general todos me gustan bastante. Parece que hay como alguna regla de los iconos que dice que no se pongan así en 3D, pero bueno, da igual. Pero claro. Pero ahí pone 60. Bueno, ahí pone 99, lo sabe tú y lo sé yo. Y si le das la vuelta, pues tenemos el 66. De todas maneras, esto es lo típico que podría
esto no lo va a entender nadie y aquí se va y aquí va a aparecer. Claro, es que el problema del margen, que eso lo había hecho con este. Es que aquí en móvil tengo muy poquito margen, pero no queda mal, porque además justo el margen es de 24. Y no queda tampoco mal. Será por no repetir el rollo de arriba. Y luego me había gustado durante un momento el... A 12, dice. Ahí en mitad. Es que lo estoy enganchando todo en la cuadrícula esta horrible de 8. Y me está costando, y me está costando... Y a 12 de arriba. Ya, lo que pasa es que aquí me tapa el... Bueno, espérate, me tapa esto si lo dejo aquí. Yo también puedo bajar esto mal y se acabó. O a lo mejor incluso podría meterlo más aquí. ¿No? Sí, 12, 12. Y esto... Y esto tiene que enganchar aquí. Y esto tiene que enganchar ahí, por ejemplo. Y lo quiero a ver, ¿y a cuánto lo quiero? Ah, porque le he quitado, perdón. Y le he quitado el horror este. Ahora sí. Vale, 12. No, aquí sí que lo quiero a 8. Esto para que no se vea... Pero eso da igual. Y esto lo enganchamos aquí. Le sumamos 24. 24 son 48, ¿no? Pues mira. Pues ni tan mal, ¿no? Quedaría muy mal hacer esto. Como si fuese un... Pues me parece guay. Es que el... Ahí está. El... ¿Cómo se dice? Pues tengo como un amor-odio por intentar usar... Normalmente cuando estoy trabajando en algo profesional... Bueno, como, o sea, me refiero en algo de trabajo, por trabajo, pues históricamente los diseños, pues los elementos se escapaban de la rejilla, de no sé qué, siempre. Y cuando me llegaban para maquetar era como, tío, aquí se ha saltado... Pero... No cuando tú te lo saltas. No cuando te lo salta a propósito. Como ahora. Sí, pero no. Bueno, pero la idea sigue siendo buena. Me refiero. Es que luego el salto que hay. O sea, lo que necesitas para diseñar no es tan diferente de lo que necesitas para maquetar. Este tipo de soluciones, o de dividirlo, o de reestructurarlo, es una cosa que también se hace en maquetación. Entonces no me parece que desautorice. ¿Sabes? Si me dices, ponlo en cualquier sitio, o ponlo a cifras impares, pues te diría, tú eres developer claramente, ¿no? Developer del mal. Pero esto queda chulo, es factible, no veo por qué no. Y además 12 es la mitad de 24, que es lo que estoy usando. O sea que no...
todo está bien en el mundo. Como que 25. Ahí está. Pues esta solución me ha gustado bastante. Esta solución me ha gustado bastante. Y lo que voy a hacer es que cuando sea simplemente un texto destacado, pues no llevará el bookmark este, no llevará esto y se acabó. No pasa nada. Entonces voy a enganchar el rollack en este. Le pone. Claro. Sí. Sí, cuando yo lo maquete seguramente también haga eso. Pero que hay veces que. Que hay veces que. Mi sensación, por decirlo bien, es que hay un montón de diseñadores que hacen una serie de cosas por defecto que no están muy convencidos de eso. No, pues pongo 12 columnas. Y a ver, yo entiendo la ventaja técnica que tiene utilizar 12 columnas en lugar de 6 o en lugar de 18. Pero si luego no las voy a utilizar, ¿para qué pongo 12 columnas? Yo aquí me busco un sistema que son lo que sí que creo que quiero usar. Y tampoco es que diga, buah, es la mejor opción, es como yo creo que a mí me sirve y me vale, ¿no? Pero no me importa saltarme mis propias reglas cuando lo necesite. Al principio intenté meter una cuadrícula, que la tengo, ¿eh? Intenté meter una cuadrícula de 8 y ajustarme, ¿no? Pues por esas cosas que siempre he oído. La cuadrícula de 8, la de 5. Y un amigo me dijo, pues la de 2. Y así tiene mucho margen, ¿no? Pero luego me contaba que en un proyecto alguien había dicho, utiliza una cuadrícula de 1 y así tienes un mogollón de margen, ¿no? Y es verdad. En lo que tengo colgado aquí, en Si Usted a Limones, estaba intentando utilizar una cuadrícula de 10 y me salen unas cifras que no son las que quiero. O sea, yo quiero diseñar, claro, pero también quiero poder decir, a mí esto no me cuadra y me lo quiero y lo quiero poner de otra manera, ¿no? Y si este texto no está en 8 y tal, sí que estoy intentando que las separaciones sean múltiplos de 8, pero quiero poder decir, me mola a 1.42 y poner I hate de ese así porque es lo que ha tocado, porque es lo que ha tocado hoy. Vale, entonces vamos a copiar esta criatura y la vamos a traer aquí. Estos creo que seguían a 24, así que aquí le vamos a poner. Aquí está 24, ¿no? A 16. Se me ha ido el pincel. Ahí está. Entonces, para algunas cosas sí que no me importa ser más estricto. Pero no todo. Pero no todo. Vale, esto es que me ha gustado cómo ha quedado. Entonces, si su majestad me deja. Es que esta otra. Estoy teniendo problemas con el ratón de Apple. Porque cuando voy a diseñar se me mueve la pantalla. Voy a conectar un momento. Me pasa esto, cuando voy a moverlo, pues a lo mejor muevo un poquillo la mano o lo que sea y empieza a moverse todo y es como, no he bebido lo suficiente como para que me cuente este tipo de historia. Y claro. Y entonces me ha dicho Alena que ella utiliza el trackpad y que le va bastante bien. Y estoy intentando usarlo. Vale, este. Aquí me ha saltado mi propia regla y voy a poner 18.
Porque creo que voy a rescatar un poco más de espacio. Y quiero... A ver. Vale, lo voy a colocar primero y ahora después veo. Está mi gato haciendo ruidito. Vale. O sea, es que ahora me gusta esto. Yo tenía planeado hacer algo así. Lo que pasa es que esto queda, este tipo de rollo queda bien en así pintado, ¿no? Ah, mira, qué bonito. Ah. Se ha despertado mi gato. Bueno. Entonces igual aquí tiene sentido que esto sea más grande. Yo creo que lo puedo hacer un poquillo más grande y que quedará igualmente bien al doble. Le voy a quitar esto para que no me rompa el rollo, que lo vamos a poner a 48. Y ahora se lo vuelvo a poner para que me cuente los píxeles enteros. Aquí. Es que no quiero que ocupe todo. Todo me parece un burraque. Aquí no queda mal, pero que dije muchísimo más de eso. Y me gusta el tema de la... Entonces yo creo que esto, para que quede bien. Ahí, perfecto. Sí, o sea, yo creo que ya no, yo creo que ya nunca voy a poder ver unas comillas. Ahí hay un 66 para siempre. Aquí me parece guay porque despacio voy también regulero, pero aquí sí que quiero ajustarlo. Esto tendría que ir a un poquito más. Eso está a 30 y a 24. Esto lo podía haber hecho un grupo y no tengo muy claro por qué no lo he hecho, porque no lo he hecho un grupo todavía. 21, 22, 23, 24. Pues que sean 32. Vale, claro, ahora ya. Es que joder, está viendo, estoy mirando en que hacen otros diseñadores y parece ser que las comillas ya no se utilizan tanto. Ahora ya me ha pillado mayor. Además es que la tipografía esta tiene unas comillas súper feas. O sea, a mí me gusta la fuente. Pero tiene... ¿Dónde estaban las comillas? Las otras. Esto está aquí. No eran esas.
Esa. Son. Ya, un 69 ahí queda un poco regulero. Totalmente cierto. Pero bueno, yo creo que con poner una de cono ya está. El 66 no significará algo horrible, ¿no? Porque ya me enteré en su momento, con unas camisetas que hice, que el 88 era un número complicado. Y vale. Pues me llamó mi cliente. Porque claro, yo tenía que hacer unos porcentajes de estos circulares, ¿no? Una barra de progreso circulares. Entonces dije, 75 es como muy obvio. 100 no lo puedes poner porque no tiene rango de mejora. Y dije, pues voy a poner algo ahí en mitad. Iba a poner un 90, pero dije, para poner 90, pon 88, que son los dos iguales y queda como muy bonito, ¿no? Y hace referencia al infinito y tal, ¿no? Como infinitas posibilidades. Entonces yo le mando los diseños, el programador de allí dice, eso es un símbolo nazi, te lo han intentado colar. El cliente me llama cabreadísimo. Tú sabías que esto era nazi, ¿no? Y yo, ¿qué? Ya. Pero que bueno, que fue por falta de conocimiento y hubiese puesto un 86, ¿sabes? O un 70 y, pues un 76, que hay un poquito más. Y con eso voy que chuto, pero. Vale, entonces, si este está a 24, este también está a 24, este está a 20, a 27. Es que. Pues le quitamos 3 y ya tenemos los 24. Aquí no le voy a poner más. 73, 82. Vale, porque 73, 73 como que no ha llegado a 75, ¿no? O simplemente por cómo quedan los números. Venga. Vale. Esto no estaba agrupado. Vale. ¿Y por qué me copian lo que ahora sí? Antes no, ahora sí. Esto estaba en las separaciones grandes, las tenía aquí a 64, 64 me va a parecer demasiado, creo. Vamos a ponerle 56. Un 73%, ¿no? A lo mejor 66 ahí es mucho. Allá. Este y este lo vamos a mover aquí. Y no me parece mal. Esto está a 22. Esto lo vamos a igualar cuando menos. Vale, aquí estoy dejando dos carriles libres a los lados. Y este ya no lo vamos a dejar, este lo ponemos a 16, que se pueda leer, que lo pueda leer la persona con una cierta edad. Y además que luego mañana aquí hay un nombre muy largo.
total, lo vamos a hacer un poquito más grande, lo vamos a poner a 56. No tengo muy claro porque unas veces crece hacia un lado y otras veces crece hacia otro. Porque esto es demasiado. A ver, ¿por qué no? A ver, ay, ya te voy a poner a 32. Tenemos el mismo sistema que teníamos antes. Esto queda un poco raro si la frase no es muy larga, no es muy larga, ¿no? A ver que lo vea. Esto queda un poco regulero. Se soluciona poniendo frases más largas o... Bueno, no te crees que tampoco queda tan mal. A ver, un poquito más pequeño. El trackpad es como que el zoom lo hace cuando está muy concentrado, ¿no? Yo puedo estar haciendo así y quiero hacerlo, pero a veces no lo hace. Porque no, es como que no. Él nota que no estás convencido de lo que estás haciendo. Vale. Yo creo que me parece bien. Me parece suficientemente bien. Voy a ver que esto esté a 32. Está a 45. Vale, pues 32. Y ya tendría un poco la cita. ¿Qué más cosas quedan por hacer? El maldito separador. El separador me trae por el camino de la amargura porque quiero poner un separador, porque lo utilizo una de cada X veces, ¿no? No tengo muy claro para qué lo utilizo, pero sí que lo utilizo de vez en cuando. Es que esto a lo mejor debería ser otro bloque diferente, pero... Pero bueno, a ver qué tenemos aquí. ¿Esto cómo se llama? No se llama... Tengo ni idea. Pero había pensado poner un, igual que tengo el limón pixelado, había pensado poner un exprimidor brown que tengo pixelado, que es este. Aquí es que tiene el fondo gris muy tocho, ¿no? Pero sobre blanco no queda mal. Sí, la verdad es que si solo lo utilizo una vez, tampoco me parece mal. Lo que no sé es dónde lo tengo. Eso es lo típico que hace un montón de años, pero no. Yo creo. Que voy a hacer algo como muy ruin, que es copiar la imagen, abrir el editor y yo creo
que puedo enganchar esto, aunque solo sea para verlo, a tope. Entonces vamos a borrar eso. Y vamos a borrar esto también de aquí. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. ¿Cómo que no es una imagen válida? ¿Y qué es? No pasa nada, no pasa nada. No es una imagen válida. Perdone usted por existir. Delete. Y me lo voy a traer aquí. Y lo vamos a poner 400, sí, claro, 400%. Vamos a ponerlo a 48. Sí. Me gusta como idea, pero no me gusta como resultado. Porque luego en cada post voy a tener una imagen de abajo. Y ese icono me va a luchar la imagen, la atención por la imagen de abajo. Me gusta como se gusta a la mañana, pero yo creo que te voy a dejar aquí al laico. Perdón. Adiós. Y voy a poner una línea. Voy a poner un texto aquí abajo. Esto está a 56, ¿verdad? Correcto. Pues dos más y ya lo tenemos. Esto está a 32. Pues. Más y ya lo tenemos. Esto está a 24. Lo bajamos y lo ponemos. Y ahora el divisor. El divisor que había puesto en el otro lado no me parecía mal. Porque aquí lo que había puesto es tres guiones como tres soles. Y lo voy a poner en 700 y le voy a poner el amarillo. Y le voy a decir que se me centre. Entiendo que estos están separados 32. Correcto. Y este va a estar lo que ocupe más esos 32. Y aquí las separaciones de 20, de 24, si mal no me equivoco. Entonces vamos a hacer esto mismo. Lo copiamos. Esto va a ser a. Creo que el otro había puesto 700. Va a ser del amarillo. Y va a estar centrado como se centra la mañana. A ver. Claro, ahí no se ve mucho, pero si yo lo único que quiero es que me haga un poquito de separación. A lo mejor tendría que ser una línea. Sí que me gusta que sea un elemento de texto, por así decirlo. A ver, ¿este lo he puesto a 700 también? Sí, padre.
postre, lo ponemos 700, lo ponemos con la misma regla del texto y lo centramos. Y eso tiene que estar a 24. 24. Y aquí vamos a poner un texto más pequeñito, por ejemplo ese. Tanto la rejilla como el rollen para verlo ahora bien. Y aquí voy a pillar este. Ya esto que podría haber puesto cualquier texto en cualquier sitio, pero bueno. Haber duplicado el texto de arriba y haber quitado tres párrafos. 3 millones de años después. 41, 42 y 24. Vale. Y aquí vamos a duplicar este. Esto está a 56, pero aquí están a 32. A 32 como 32 soles. 16. Aquí tenemos 12, 32. Y ahora vamos a enganchar a Paco y a Paquita y a Paquito. Y vamos a volver a expandir un poco. Vale. Y eso no me parece mal. De hecho, es como el que tengo ahora que me parecía bien. Lo que pasa es que el grisecillo ese se me hace un poco raro. Aquí con todo el amarillo creo que queda bien. Cuando luego estas imágenes no sean amarillas, pues ya veremos. Aquí me parece que también queda correcto. Me importaría, a ver, esto lo cambian cada vez. Este es el que yo quiero. Vale. Hay por ahí unos dedos que son como muy chulos. Y no es ese para nada. Y no sé si es que son unos dedos que son muy chulos. O es que yo lo tengo idealizado. A lo mejor un símbolo de estos tampoco me. O sea, si hubiese uno como este que tuviese el de los otros dos lados. A lo mejor. A ver qué más cosas hay por aquí. Que yo creo que esto, si voy a encontrar algo chulo, va a ser aquí. Ay, mira un ancla. Qué marinero. Ni mucho menos. ¿Una cruz? No, porque... que me da un poco de repelús esto. Bueno, una parte, tampoco pasa nada. Esto no tenía esa grama de esto de...
¿Esto qué es? A ver qué tenemos por aquí. Otra vez el dedico. ¿No hay un dedico hacia abajo? Que no quiero poner un emoji. A ver, la flecha. A lo mejor si hubiese una hacia un lado y otra hacia otro. Una como esta, pero justo al revés. Que también me lo puedo hacer, ¿eh? Vale, son justo estas. ¿Dónde va mi gato? Luego te tumba encima, buena parte. Separador podría ser un cuadrito con un icono dentro. A ver, no te puedes tumbar ahora. Si quieres participar, di qué flecha te gusta. Buena parte. Ay, parece un señor cabreado. Voy a probarlo un momentito. Podría ser una como esta también, ¿eh? Claro, lo que pasa es que se me hace raro que luego, ¿sabes? Podría poner la típica, ¿no? Como separador. Me da la sensación de que este tipo, cuando tú le estás leyendo, no solo es que esté cabreado, sino que te está juzgando. A lo mejor podría poner la O normal y la O. También. Esto como. No sé ahí. ¿Cómo se pone aquí? Ah, pero es que en esta fuente. En esta fuente la está muy regulera. La rabita del limón. En plan así. No sé en qué punto se ha vuelto todo negro.
pero sí que me ha gustado. A lo mejor podría trazarlo y poner la O amarilla por dentro, digo, para que no parezca tanto una O. Sí, yo creo que lo... Uy. Esto no tiene para dibujar... Entonces no quiero esto y lo que quiero es un relleno. Las tres líneas estas son más sosas que sosas. Lo que sí me hace raro es que como que los recursos gráficos van como muy que parezca que está... Ah, ¿cómo es eso? A ver. ¿Qué dices? ¿Así? Espera un segundo. Y lo puedo subrayar, ¿no? Me gusta como idea. Me gusta como idea, pero me gustaría que estuviese en este estilo, entonces. Porque... Todo lo que estoy usando de icono lo estoy usando de ahí. Lo que pasa es que estos cañanes no tienen un limón. ¿Quién no tiene un limón en su icono? Es que no lo puedo entender. Para que parezca. Luego no vale igual, ¿no? Me refiero. Claro, que ahí lo que tendría que haber hecho para que quedase exactamente igual es... estás es en vez de poner barra baja haber dicho todo va subrayado y queda mesa y puedes poner más mesa por un lado y más mesa por el otro si quieres, ¿no? Pero vamos a poner dos vale, uno y otro. Si pongo los dos muy rápido me pone un punto. Pero bueno, no pasa nada. No me disgusta, pero me gustaría tener un limón de esto. A lo mejor lo que... Yo no tenía un limón de esto pintado. A ver. Yo me acuerdo que en algún momento iconos que no encontraba, pues me lo estuve haciendo. Esto es los trazados. ¡Ay, que lo tengo aquí vectorizado! ¡Qué bien! No me había acordado. Pues no he dibujado un limón. Pero que bueno, que no he dibujado un limón, pero que solo es cuestión de hacerlo. Que otra de las opciones que estaba valorando y que no tengo muy claro, que a lo mejor sí que podría quedar bien, es en lugar de hacer eso, tener de 32, no. De 24 va. Que chuta, creo. Bueno, de 32 también me parece. Tampoco me parece mal. Tener. Esto lo quiero centrar. Vale.
pero entonces lo agrupo todo y lo centro. Y lo quiero amarillo. Estoy pensando sobre la... estoy como improvisando sobre la marcha y no... agrupar esto y quiero que este y este estén centrados. Entonces he pensado, esto a lo mejor así no me parece demasiado tocho, pero a lo mejor uno solo no me parece mal. O sea que igual eso lo podría aplicar a lo mismo, ¿no? Voy a esta misma idea. Voy a seleccionar estos dos. Y lo voy a ocultar. Y voy a enganchar este de aquí. Y lo voy a poner aquí. ¿Y dónde está el texto? Ese no. Ese no. Ese maldito texto. Vale, esto lo tengo que... Lo tengo que apañar bastante bien. A ver. ¿A que no lo he subido lo suficiente? Eso así. Voy a quitarle uno. Es que así parece también un tío, ¿eh? Y este lo vas a poner que sea negro. Y para que se vea, tiene que estar ahí arriba. Ahí vuelve a aparecer un tío otra vez. Me gusta, pero no lo acabo de ver. Voy a probar el... A ver. Tú y tú. Sí. Tú fuera. Y tú. Tienes que estar a 32. Y tú también tienes que estar a 32. Se ha quedado enganchado. ¿Cómo se soluciona esto así? Esto sí que me gusta. O sea, sí que me gustan. Es que este me gusta por las razones equivocadas. Hay una parte de mí que lo ve como muy simple, como muy de texto y como muy guay y tal. Pero esto sí que me mola. Voy a probar, sin que nadie se dé cuenta, a poner al tío enfadado de nuevo. ¡Ja! Voy a dejar al tío enfadado.
Pobrecito. Pobrecito que se habrá pillado un berrinche y nadie sabe por qué. Entonces esto lo queremos centrado. Aquí lo queremos a 24. ¿A cuánto está esto? 32. Pues a 32. ¿Sí será? Sí será por... A 32. Y tú también tienes que estar a 32. 20, 22, 32. Pues señor enfadado. Y aquí lo vamos a poner a 24. Y vamos a poner el mismo. Va a ser muy pequeñito y muy simple. Yo creo que no solo no se va a comer la imagen que ponga abajo de cierre, sino como que va a servir un poco de pase. Lo voy a dejar aquí porque esta parte la quiero, esta parte que, o sea, ya solo me queda la parte del comentario. El rollo es que yo quiero comentario, fuera. El rollo es que yo quiero comentario, pero no quiero tener un sistema de comentarios ni quiero un rollaken. El otro día estuve leyendo a ver cómo hacía la peña en los sitios web estáticos para tener comentarios, y había un post muy completo que ahora no recuerdo dónde está, y lo estuve buscando esta mañana en el historial y lo he debido borrar sin querer, pero para el martes lo busco. Había como varias opciones, ¿no? Los comentarios de pago tipo Discus, no sé qué. Luego había otros más tipo de desarrolladores para desarrolladores, ¿no? Con diferentes precios, pero que te daban como el código más limpio y tú ya te buscabas lo que tú querías. Y tenían también su historia. Y había una idea que me gustaba mucho, ¿no? Estaba la idea de los comentarios incrustados, ¿no? Tipo Discus o algo así. Estaba el tipo que tenía enganchado con las redes sociales, que como yo lo tenía antes, pero la idea de dejar de usar Twitter es precisamente eso. Utilizar Mastodon no tiene tanto sentido porque tiene muchísima distancia. Entonces había una tercera opción que me gustó mucho, que es como de vuelta atrás, ¿no? Manda un mail. Si quieres comentar en este, mandas un mail. Y ahí ya había varias opciones. Una de las opciones que comentaba era utilizar ese sistema del mail como una especie de barrera de moderación, ¿no? Si alguien quiere contar algo, te manda un mail y tú ya decides si lo colocas o no lo colocas. Me gusta el tema de escribir de que no sea un comentario, sino que sea un mandarlo en mail, porque por los tiempos, ¿no? Como un poco de lucha contra esa inmediatez de pues te contesto en el minuto y te digo de que tienes que morir, o te digo que no estoy de acuerdo, o te digo lo que sea, o te digo algo bueno, ¿no? Que eso también pasa a veces. Pero que sea como que si alguien quiere contarte algo, que también tenga su tiempo, ¿no? De pensar qué es lo que te va a contar y mandar un mail. ¿Que no es muy con los tiempos? Pues yo tampoco. Yo ya soy un señor mayor y hacemos lo que podemos. Entonces lo que quiero es poner un modulito y quiero que indique eso, ¿no? Quiero que indique que si quieres comentar algo, lo mandes por mail. En una segunda fase miraré si esos mails pueden volver al blog.
había otra opción que era que eran como más técnicas, ¿no? Puedo utilizar los issues de GitHub con unas acciones para que tú como que abre un issue y se coloca aquí. Eso me gusta menos. La del mail me ha gustado mucho. Es como eso de teletransporte contra viajar en tren, ¿no? Que el viaje también es importante, no es solo llegar. Y poder, creo que tener la oportunidad. Luego aquí no va a contestar ni Paco, ¿no? Pero el planteamiento sí que me gusta. Si quiero contestar, pues te mando un mail y te lo cuento. Oye, pues muy interesante esto, no sé qué. Como que la conversación me parece que es diferente. Y si se va a producir, es más conversación. Dicho esto, lo dejo aquí. Con Carlos, súper, súper, súper mil millones de gracias. Súper buena Navidad. El gusto es mío. ¡Ja, ja, ja, ja! Llevo 49 años esperando para poder decir eso. O sea, ya lo puedo marcar el check de mi libreta. Ya me puedo morir mañana. O sea, mañana no. Porque ya estamos en domingo, ¿sabes? Ya el año que viene. Ya no morimos el año que viene. Ya no hace falta. O sea, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a verlo terminar. Muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias por venir. Y buena Navidad. Feliz Navidad. Feliz fiesta o feliz como sea. Y nos vemos. Un día nos vemos, ¿no? ¿O qué? Un café o una cerveza. Siempre lo digo y luego yo soy el primero que se raja, ¿eh? Perdón. Soy lo peor. Venga, pues te escribo y te digo. No estoy poniendo la cámara, pero estoy haciendo como eso que hacen las personas mayores, ¿no? De teclear con los dedos para decir, te escribo y lo digo. Y te cuento. Ah, vale. Venga, vale. Pues te escribo luego y te pregunto. Pues todo bien. Voy a darle a cortar. Voy a poner la música esta de. Me gustó mucho cuando la elegí. Y ahora ya no. Y ahora ya no me gusta tanto la de la banda. Pero bueno. Me pareció súper divertido cuando la estuve buscando. Y ahora ya no me emociona tanto. Y además, como que intento parar cuando llega a cierto punto, ¿no?